Crónicas cuenta la historia de Víctor y de Ingmar, padre e hijo, que para huir de la realidad inventan mundos sacados de cine, de películas antiguas, donde viven seres imaginarios, robots, en la luna, en planetas extraños. La música de esta película potencia precisamente la fantasía en la que viven los personajes, de manera que parezca casi que la música que se está oyendo en pantalla surge de los propios personajes, de su propia fantasía. Ahí lo tienes. ¿Cómo mola? En el punto más alto de fantasía es donde se encuentra la música de repertorio, de Britten, Ravel o John Antill, y poco a poco la música original lo que va haciendo es tender un puente que obliga prácticamente a los personajes a ver la realidad frente a frente. La película realmente habla de la pérdida. Y el tema principal musical es un tema muy sencillo que poco a poco va apareciendo en la película a medida que los personajes van abandonando este mundo de fantasía. Y es un tema que pertenece más a las memorias, a una idea de recuerdos, como si lo que estamos viendo en la película ya hubiera pasado y son las memorias de los personajes. Trabajar con Zoe ha sido muy interesante porque tiene un talento extraordinario, además es actor, es escritor, ha diseñado los efectos especiales y es un melómano empedernido. Por lo tanto, el reto y la capacidad de hacer algo distinto ya estaba sobre guión, puesto que la música tenía una función muy definida desde el propio punto de partida del rodaje. Hemos tenido la suerte de contar con un magnífico equipo de trabajo, con José Guinader, Keti Pazos, Alicia Morote y todo el equipo de José en la grabación y en las mezclas. Y hemos contado en esta ocasión con la Orquesta de Radio Televisión Española, una orquesta que tiene una calidad incuestionable y el poder tener una orquesta tan versátil y unos solistas como Eduardo Frías al piano, Miguel Correo al violín o Teresa Gómez a la viola ha sido fundamental para poder dar este alma, ¿no?, a la grabación y a la película, y estoy muy agradecido por ello. Sabréis que os debo un café, una cena o cualquier cosa que estéis en deuda con todos ustedes durante el resto de mi vida. Gracias a todos. Yo soy un melómano empedernido y valoro mucho esto que estáis haciendo. Gracias.